señalamos que en el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. Creo firmemente que hoy lo que debemos de construir todos los días es abonar al trabajo institucional, a fortalecer el sistema político, a fortalecer el sistema de partidos y a fortalecer el régimen democrático. Si en una materia hemos transitado siempre por la vía de los acuerdos y de los consensos, ha sido en la materia electoral. Hoy estamos aquí reunidos los integrantes de tres comisiones de esta Cámara de Diputados para iniciar el procesamiento y la búsqueda de acuerdos en torno a una reforma electoral. Nuestras instituciones democráticas han sido guía para el desarrollo de otros organismos electorales. Son algo que nos debemos todos y nos debemos de sentir orgullosos porque lo han construido mexicanas y mexicanos, ciudadanos, integrantes de nuestros institutos políticos. Pero también son instituciones que, como todo en la vida, son perfectibles y tienen que avanzar a la modernidad y a la eficiencia.